Y sí, bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal. Vale, South Park Fractured the Whole. Y joder, no sé por qué me va tan lento. Retaguardia en peligro. Y sí, vamos a empezar. Bueno, yo ya la empecé, ¿vale? Lo que pasa es que lo tuve que dejar a los 2-3 capítulos, me parece. Creo que los subí a YouTube, pero los he decidido quitar. Porque, bueno, he decidido volver a empezar a jugar la aventura desde el inicio. ¿Vale? Y intentar grabarla ahora por completo. Y bueno, vamos a ello. ¿Tendré la partida guardada aún? ¿Cómo se quedó? Bueno, da igual, le voy a cargar. Ah, pues sí, está la partida como la dejé. Pero bueno, voy a empezar una partida nueva. Más, creo que de hecho perdí hasta los dos últimos vídeos. Pero es raro que esté la partida. Bueno. Sí. De hecho, ya hace 2 años, ¿vale? Que grabé esos vídeos. Alguno lo habrá visto en el canal. Vale, seguramente, pero los he quitado, ¿vale? De hecho, ahora lo estoy grabando en una resolución un poco menor, ¿vale? Para que el vídeo no sea tan costoso de ripear. ¡Qué gato más feo! Scrambles. ¿En qué se ha convertido esta ciudad? Antes había leyes, justicia, ya no. El crimen está desatado. Hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso. Oh, ¿quién ha cagado en mi porche? ¿Qué está pasando? Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse. ¿Quién ha cagado en mi porche? Seguro que ha sido Carmen. Ahora los superhéroes tienen diferencias políticas. Somos dos bandos en guerra. Esta es una copia de Marvel, básicamente. Pero la guerra no va a salvar la ciudad. La única posibilidad es viajar en el tiempo. La mitología habla de una época pasada. Cuando un nuevo rey unió un reino dividido con una poderosa... No, rey, el nuevo rey que éramos nosotros. Hola, cariño. Cállate, mamá. No hay tiempo que perder. Tengo que volver. Cambiar el presente si puedo. Y encontrar al gato. Y encontrar al gato. Quizá pueda cambiar lo que nos ha ocurrido a todos nosotros. South Park, retaguardia en peligro. Película de juego de superhéroes. Vale, esta vez voy a coger otra. Bueno. Vamos a ver. Joder, hay tantos peinados que no sabes ni cuál coger. Este mismo, venga, va. ¿Puedo cambiar de color? Que teníamos el pelo rojo, ¿no? Sí. Vale, atrás. Vale. Sin maquillaje. Vale, un poquito de barbita. En gafas. ¿Esto qué es? La ropa. Rojo. La camiseta. Este color. Vale. Las manos. Pues negras, venga. Elegir dificultad. Vale.
Cuanto más negro eres, más difícil. Crear. Dale. Antiguo Azarón, ¿vale? Que es el juego de. De la vara de la vara, ¿vale? De la verdad. ¡Nos atacan los moriscos! ¡Están por todas partes! ¡Que no lleguen a la base! Bueno, aquí están aliados. Aquí se está. Se supone que están aliados. ¡Hay que detenerlo! ¡A por los moriscos! Sus armaduras son demasiado resistentes. Llevan cascos de bici. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Que somos nosotros. ¡Ay! Estamos giñando. Tu retrete, dificultad 1. Vale. Aquí te enseñan a cómo hacerlo, vale. Vale, ese no, ese no, ese no. Vale, hay que mantener este. Y ahora apretar y. Ahí ese. Vale, no está mal. Y ahora es D y este. Maestro del ñordo. Va, se coge con. Va, es que ya hace 2 años, ¿eh? Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. Estás paranoico. Tienes que dejar ya esa mierda. Te está cambiando. ¡Que la dejes! Bueno, acordaros de que el gobierno me quería porque tenía superpoderes para hacer amigos. Hola, mocoso. No te había visto. Tus amigos están abajo, chaval. Sal a jugar. Tengo unos padres que me ocultan todo, ¿eh? Mira, llevas una toalla. Hola, tío, soy Toallín, tu colega jugón. Te daré consejos de vez en cuando porque, bueno, ¿a quién no le gustan los consejos? Echar un ojo. ¿No? Pues eso, nos vemos luego. Ay, se lo come, no se lo fuma, qué raro, ¿no? Ah, ya está bloqueado, vale. Bueno, les dije que les dian por culo. Vale, esto es solo de los DLCs. Dale la ropa de todos, tío. La ropa de Wendy, tío. Vale. Aparecer ni... No, no tengo ninguno de los poderes, ¿no? No. Llorando, cariño. Solo se me ha metido algo en el ojo. Sí. Tus amigos están en la puerta, cariño. Quieren que salgas a jugar. Ay. Bueno, saldremos a jugar. Mi señor, los sucios moriscos intentan apoderarse del castillo Koopa. Venid a luchar, mi señor. Sois nuestra esperanza. Ay, no podéis hacer nada sin mí. Mi señor, vamos, colega. Al toma. Te conviertes en rey sin más. Lo que eres es una nenaza. Vale. Es, hay que acercarse y luego pulsar uno. Toma. No me dais miedo ni tú ni tus combos tácticos de rey. ¡Ah! Madre mía.
¡Dadles fuerte esta vez, Alteza! Ah, fuera. ¡Au! ¡No podemos! ¡Preparad los guardianes de la corte os... ¡Vaya! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! ¡Sus poderes no tienen parangón! ¡No podrás con todos! ¡Que no! ¡Toma! Vale, otro poder. Al atacar primero a un enemigo consigues ventaja de combate, lo que te concede el primer turno. Para ver el orden de los turnos completo, echar un vistazo a la línea temporal en la línea inferior, ¿vale? Vale. ¿Pero qué? Yo iba primero. No, el rey tiene ventaja de combate, él va primero. No. Va, sería este, ¿no? Sí. ¡Uy, qué espanto! No pasa nada, son los malos. ¡Verdad! ¡Vamos, rey! ¡No podrás con los moriscos! Vale. ¡Ah, mierda! Bueno, pues lo golpea a este. ¡Toma! Su rey es muy poderoso. Los moriscos triunfarán. Nuestro rey no es inmune ante tal nimiedad. No podrás contra todos nosotros. Toma. ¡Dadles caña, Alteza! ¡Ah, afuera! Vamos, tenemos que entrar en la casa de Carmen. Ay, en casa de culo gordo. ¡Apartaos a morir! ¡Vamos a tirar la puerta! ¡No puedes! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava. ¿Estás de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava, no se puede cruzar. ¡Mierda! Venga, vamos dentro. No podemos, de aquí en adelante todo es lava. Eso no es justo. ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? ¡Morir! ¡Liberad al dragón! ¡Al dragón! ¿Un dragón? Estamos jodidos. ¡Es el rugido del dragón! Va, sus enemigos pueden intentar atacarte mientras exploras. Los enemigos obtienen automáticamente el primer turno de combate si te tienden una emboscada. Joder, ¿aún sigue vivo? Vale. ¡Nuestro rey es invencible! ¡Listo, el soplo de fuego! ¡Apartaos del soplo de fuego! Vale, nos apartamos. No termines el turno donde te vaya a dar. ¡El rey lo ha esquivado! ¡Ah, joder! Pues si tenéis ese soplo de fuego, nuestro rey usará su martillo del reinado. ¡No podéis parar al rey! ¡Coche! 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 ¡Cabrones! ¡Fuera de la carretera, malditos niños! ¡Despejado! Como iba diciendo, no podéis parar al rey, es todopoderoso. ¡Toma! ¡Todo golpe! ¡Ah, mierda! ¡Mata dragones! ¡Mata dragones! ¡Douchebag! ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! ¡Ese niño es alucinante! ¡Vaya! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! Quizás se pueda entrar por el garaje, mi señor. Si hay una senda a través del garaje, el rey la encontrará. Sí, solo el rey puede descubrir el camino secreto. El rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso. ¿Habéis visto cómo ha movido esa escalera y la ha usado para trepar? En verdad se trata del rey más poderoso de todos los reinos. La leche es increíble. Ah, vale. Me quemo, sí que me quemo. Bloqueado. Vale, pues hay que ir por aquí, venga. Vale. Habla, bardo. ¿Qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El
mago la lanzó al océano. ¡Mentira! ¡Sentiréis la ira de los moriscos! ¡Soltadlo, paganos! ¡Liberad al bardo! ¡Tendréis que enfrentaros al rey! ¡El rey! Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe. ¡Así es! Y si no... Un momento. Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros. No, recibimos una señal para ayudarlo. ¡El mago! Ha desaparecido. Me llamo Mapache. Y vengo del futuro. Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto. Cada uno por su lado, no hay rumbo. Este es el rumbo. En mi época hay una enorme oleada de crímenes y gatos perdidos. Mi única esperanza es reunir al equipo. No puedes cambiar de juego tan... ¿Dónde está la vara de la verdad? Cállate, Kevin, esto no vale un estúpido palo. Hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen en la ciudad. En el futuro. ¿Sindicato del crimen? Suena fuerte para Mapache y amigos. ¿Y qué esperas, Clyde? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato, consigan los $100 de recompensa y hagan más famosa su franquicia de superhéroes. Que se jodan los colegas, tío. Bien dicho. ¡Pitufito! Suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano. Venga, amigos de Mapache, recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache. En el futuro. Mapache y amigos, reuníos. No podéis jugar con nosotros, jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas. Hijo de... ¡Hijo de puta! Oh, ¡hola! Los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano. Parece que todo lo que tenga un pomo dorado puede abrirse. ¡Pruébalo! Puta, mamá, zorra. Vale, a ver la clave. No puedes entrar. Eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo. Pero seguro que la ha escrito en alguna parte. Sí, en su habitación. Bueno, yo voy a robar todo. Jugón. Cuando entres en un baño, que no te dé reparo hacer caca, puedes conseguir cosas muy chulas al usar el retrete. Buena suerte, colega. A ver. F. No, espera. Es que no sé cómo es. Vale. Perfecto. DJ. Vale, perfecto. Este y este. D y este. Vale. Listo. Vale, ya está este baño hecho. Vale. Habitación de karma. A ver. Diario de Carmen. Esta primera foto, Dios mío.
Creo que es Craig tirándose a Butters, ¿no? Luego Sky follándose a un Kai. Y Butters follándose a la señora Frobrowski, ¿no? Y luego Kai chupándose a Butters. Carmen está muy enfermo, tío. Fuck you, man. Puta zorra, mamá. Vale. Es un objeto clave. A lo mejor es que es importante. Vale, puta zorra, mamá. Sí, agente. Parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta. No, bueno, no está caliente, pero mi hijo me ha dicho que moriré abrasada si intento cruzar. Ajá. Sí, sí, sí que me dijo que el que lava pisa muere puta de prisa. Zorra, mamá. ¿No es así? Queremos ir al rey sin ver si los camareros saben algo. Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad. $100 de recompensa. ¿Saben lo que sucedería para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece... ¿Quién héroes? Que haya muerto en alguna tontería. Cometa humana. Te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram. Nosotros tenemos 6. Nosotros 5 y militares de campeón rojo. Esta es la clave para acabar por fin con esos capullos. ¿Dónde empezamos a buscar? El gato podría estar en cualquier sitio. Tenemos que dividirnos. Mosquito, echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad. Entendido. Voy volando. Cometa humana, mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar. Los desagües son tuyos, Torre 3. Super 3. Sonado. Contamos con tu velocidad sobrehumana para que le digas al alcalde que estamos trabajando en el CAP. No te preocupes, mapache. Puedes contar con... paso raudo para llegar aquí. Sí, es menos válido, tío. Es menos válido. Es que me hace gracia. Super velocidad, ¿eh? Disculpa. Disculpa. Ahí. Hay una manera de entrar aquí, ¿no? ¡No toques eso! ¡Ese artilugio puede hacer estallar toda la Vía Láctea! ¡Joder, Dios! ¡Mamá! ¡El niño nuevo está jugando con el cubo de la destrucción total! Sé amable con todos tus amigos, Eric. Hay que compartir. ¿Compartir? ¡Va a volar la puta galaxia por los aires! ¡Soy estúpida! Mira, colega, ya te hemos dicho que no puedes jugar. No eres un superhéroe, no tienes trajes y no tienes superpoderes. Ah, está bien. Puedes mirar cómo hacemos de superhéroe siempre y cuando no te entrometas. ¡Haz algo! ¡Vaya, joder! ¿Ves? Dice que hay algo aquí. Ahora, vale. Te dejan que no toques eso. Como lo sigas tocando, nos matarás a todos. Bueno, a ver. Por lo gordo. Pues sí que te ha costado. Dispositivo está perniciativo. Así que de verdad quieres ser un superhéroe, ¿no? Jugar con los mayores. Pues... tal vez no sea útil. Siéntate en esa mesa, gilipollas. Vamos a ver las investigaciones de Mosquito. La Virgen. ¿Esto es un idioma humano? Vale, para jugar a superhéroes tienes que tener un personaje superhéroe. Después podrás rellenar tu hoja de personaje en Mapachegram. ¿Tienes página de Mapachegram? Te la acabas de inventar, ¿no? Joder, tío, ni siquiera estás en Mapachegram. Bueno, supongo que puedo crear tu perfil. Esto es increíble. Lo primero que tienes que hacer en tu perfil de personaje es poner tu clase. Ya sabes, que velocista. Como eres un novato, solo puedes coger entre tres por ahora. Destructor. Velocista. Pa. Velocista, súper rápido y... velocista. Solo rápido. Vale, gilipollas, pero ahora...
Tenemos que averiguar qué suceso terrible en tu pasado te afecta tanto. Mira, gilipollas, todos los superhéroes tienen un pasado fascinante. De ese pasado es de donde provienen los poderes. Vamos a retroceder. Ah, me acuerdo de esto, tío. Que Carmen la toma. Carmen la toma con mis padres. No podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños. Te dirigiste al espejo. Voy a vacilarle. Te dirigiste al espejo. Ahí, el espejo. Alete, ¿puedes? A ver, ve. No, ahí no es. Me cago en todo. Se enfadará. Madre mía. Bueno, va. Te miraste en el espejo y sentiste soledad. Y entonces ocurrió un gran estruendo. Jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda. Saliste de la habitación. En el pasillo viste dos intrusos en la puerta de la habitación de tus padres. Tenías que impedir que les hicieran daño. Tenías el poder para detenerlos. Y por primera vez recurriste a tus poderes de velocista. A los Flash. Como superhéroe velocista, doblaste el continuo espacio-tiempo para entrar en acción con super velocidad. Te aproximaste al intruso para darle un puñetazo cuántico. Usaste tu ataque de puñetazo contra el malo. No vamos a ninguna parte hasta que uses tu poder. Cuando sus átomos regresaron a su posición original, el intruso vio a qué se enfrentaba. Joder, no esperábamos que aquí viniera un superhéroe. De repente, el intruso atacó a nuestro héroe. Toma esto. Envalentonado, su compañero se sumó a la pelea. No nos asustas, superhéroe. Pero los intrusos solo se estaban acercando a la muerte. Hiciste vibrar tus partículas subatómicas para convertirte en un cuerpo de superenergía imparable. ¿Qué está haciendo ahora el niño? Una vez cargado, te potenciaste para usar dos ataques en un mismo turno. Primero, le diste a probar al segundo intruso un poco de tu puño cuántico. ¡Mierda, mis átomos! Con los intrusos debilitados no había nada que hacer contra el ataque final del héroe. ¡Una carrera supersónica! El niño es muy veloz. ¡Vámonos de aquí! Los intrusos estaban derrotados y creíste que estabas a salvo hasta que un tercer y enorme intruso entró en escena, más grande que los otros dos juntos. Acabo de deshacerme de una mierdecilla y aquí hay otra más. Antes de que pudiera reaccionar, descargó su descomunal puño sobre tu cuerpecito, haciéndote mucha pupa. Exhausto por la carga de doble filo, solo podías mirar mientras te aporreaba una y otra vez. A ver si esquivas esto. Se había herido, sí, pero el intruso había cometido un gravísimo error. Te había cardeado. Reuniendo tus últimas fuerzas, recurriste a tu poder definitivo, Furia Hiperespacial. A ver. Un millón de puñetazos rápidos. ¡Hala! Genial. Era demasiado veloz. Y los derrotaste. Todo parecía en orden, pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tu padre. Y tu padre se estaba follando a tu madre. Y lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre. Y te llevó a luchar contra el crimen. Llegaste demasiado tarde, porque al abrir la puerta viste... Viste a tu padre. Ya no sé, padre. Es que no tiene sentido. Bah, es un pasado muy fuerte. Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo. Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas, follando a tu madre. Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca. Bien, ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti. Ve a la ciudad y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Gram. Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie. Vale. Vamos allá.
Exclusivo del club Ubisoft. Vale, nada, nada. Vale. Creo que ya han quitado la lava, ¿no? Lo está quitando ella. Consigue seguidores haciendo que la gente se haga selfies contigo. Vale. R para la gente que se quiera hacer selfies. Vale. Vale, pulsa Z. Ah, un selfie. He oído hablar de eso. Vale. Oh, estupendo, te veo por Mapache Gram. Tabulación para abrir el teléfono. Mapache Gram. Vale. La señora Frank Farnique te sigue. Solo los que posan para tu selfie se convertirán en seguidores. Vale. Mapache Gram es súper divertido. Échale un ojo de vez en cuando. Yo solo me hago selfies con gente popular. ¡Capullo! Toma. Un pijama muy mono, niño. Si ves a Butters, dile que está castigado otra vez. Bueno, Butters se supone que es el profesor Caos. O sea, ni siquiera pertenece a ninguna de las dos. Yo me estoy llevando todo. A ver. Ay, bueno, y voy a ir al baño de Butters. Vale, mira. Está aquí el baño de Butters. Voy a cagar en el baño de Butters. Vale. Es este y este, vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Perfecto. Veinte puntos de experiencia, vale. Eso no lo puedo coger. Este no es el cuarto de Butters, ¿no? No creo que duerma en una cama tan grande. Vale, a ver, gente de Mapache Gram. Ah, el rey ha vuelto. No puedo salir en una foto con alguien con tan pocos seguidores, lo siento. Mira, solo soy un... Anda, lo has abierto. Eres la caña, mini superhéroe. ¿No? ¿Un selfie? Claro, chaval, venga. Vale, cartero. Genial. Supongo que eres lo bastante popular para un selfie. Solo dos. Pues ya somos amigos, supongo. Esto se puede abrir, sí. Es un Pokémon.
Ahí arriba hay algo, ¿no? Ah, no. Esto creo que es mi casa, ¿no? Sí. Mi madre no querrá hacerse un selfie, ¿no? No. A los otros dos ya seré suficientemente popular. Tenemos suficientes amigos en común para hacernos un selfie. Para abrir el teléfono, mapa. La coalición de universos alternativos. Reúnete con Kai en su casa. Luego está las cadenas de Super Krek. Sí, solo hay dos misiones, ¿no? Sí. Abrir mapa. ¿Qué tengo? ¿Que seleccionar la misión? Vale, ahora. Supongo que eres lo bastante popular para un selfie. Pues ya somos Kenny me dice que estoy, vale, pero es un DLC. Voy a esperar. Vale, vamos a hacernos un selfie. Vale. Genial, nos seguimos mutuamente. Bueno, hasta luego. ¿Quién hace algo así? Hay que ser malo. Oye, chaval, ¿sabes algo del tema? Alguien está rayando el coche de mi mujer por las noches. ¿Do? Creo que me quedé por aquí. Sí, sí, es verdad. Me quedé por aquí. Me quedé por la noche del primer día, creo. Quien quiera que esté rayando el coche también deja notas. Me da miedo que sea un amante despechado o algo así. No me podrás olvidar tan fácilmente. Creía que lo nuestro era serio. Le contaré a todo el mundo cómo eres, zorra. Escuchaste hasta los huevos de pulir la chapa. Si pillas esta noche a quien esté rayando el coche de mi mujer, te seguiré en Mapache ya. Créeme, te interesa. Soy influyente en el pueblo. Me lo creo, es base, me lo creo. Tienes que venir de noche. El que esté haciendo esto espera hasta el anochecer. Vale, a casa están. Necesito chubasquero para el soldado Vinny. ¿Me traes un condón? Billy, chaval, has crecido mucho y eres negro. Has mudado la... ¡Hola, mojón! ¡Adiós, mojón! Ni de coña, cagarro. Tienes muy pocos seguidores. Tengo que protegerme. ¡Hola! Soy Toallín, tu colega jugón. Recuerda, cuando pisques por la casa de alguien, mira siempre en la nevera. Siempre hay una buena mierda para robar en la... Vale, puedo elaborar ya. Elaborador novato. Va, Stan, si mal no recuerdo, es de Kunan Friends. No, Kunan Friends no, los otros. Por cierto, tío, ya podían dejarme el hit. Yo no quiero empezar con Carmen. Carmen es un gilipollas. A la mínima que pueda le voy a traicionar. Hoja de personaje de herramientas.
Va al baño. Ya lo he robado, ¿no? Está bloqueado. Ah, espera. Esto se podía tirar, ¿no? Sí, habían unas imágenes. Sí, pero me tienen que dar algo para hacer daño a distancia. Vale, vamos. Vele, chaval, has... Kai está ahí. Bueno, ¿qué quieres, Kai? ¿Quién cojones eres? ¿En serio? ¿Mandas a un novato a mi señal de socorro? Eres un capullo, mapache. Es un capullo, Carmen. Pero el problema es demasiado para un novato. Hace unos días hubo una anomalía en el universo. Otra versión de mí, la cometa humana de otra dimensión, se presentó aquí y se está cargando todo. Ahora está arriba en mi cuarto. Creo que nadie puede detenerlo. A ver, ve al cuarto de Kai, ¿vale? Nada, voy a hacerlo en este. A ver. Listo. Nada. No. ¿No puedo salirme? Vale. Vale. No hay nada. Vale, está aquí, ¿no? Sí. No, aquí ya algo más. Este es el cuarto de... Va, aquí está. Las imágenes de Tweety y Craig. Sorpresa tórrida. Está ahí viendo el ordenador. Hola. ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres un selfie? ¿Por qué no? Venga. Otro seguido. Se han hecho fotos. Qué cabrón soy, se lo ha apagado. Hasta luego. Bueno, ¿tú no te quieres hacer un selfie conmigo? Tras esta puerta está la cometa humana de otro universo. Yo no puedo luchar contra él. Paradojas entre universos alternativos. Así que tendrás que ocuparte tú. Dale una somanta de palos para que quiera volver a su universo en la costa este. ¿Listo? Pues a por él. ¡Buzum! ¡Hola, Kai! ¡He vuelto! ¿Quién es tu amigo? ¿Ha venido a jugar? Bien, yo de otro universo. Es hora de que vuelvas a tu universo. ¿Qué quieres decir, Kai? ¿Somos un equipo? No soy de otro universo, somos como Super Mega Colegis. Como ves, él es quien va dándole mala fama a la cometa humana. Lo enviaron para destruirme y debilitar mis poderes. ¡Que no! Me vine 2 semanas con mi primo y quería jugar a los superhéroes. Él me preguntó que qué superhéroe quería ser y le dije la cometa humana, pero él dijo, no puede serlo porque lo soy yo. Así que le dije, ¿no podemos ser cometas humanas los dos? Entonces se lo dije a la tía Sheila y ella le dijo que tenía que hacer lo que yo dijera porque soy el invitado. ¿Qué
acuerdas? Déjame que le pegue una hostia. Yo de otro universo. Es hora de que aprendas que jugar a los superhéroes es muy doloroso. Niño Lobo, destruye ahora a mi alter ego. Ay, señor, ¿vamos a luchar? Pues eso, ¿no querías jugar? Así es como se hace. Bueno, vale. Lo que sea para que mi primo y yo nos parezcamos más. ¡Prepárate, debilucho! Vale. Derrota a la cometa humana alternativa. No he entrenado mucho. Es una pelea sin contacto, ¿no? Contacto a saco. Esto va en serio. Me temo que eso no es posible. No me he traído las protecciones. Me da igual. ¡A por él, niño Lobo! Primo Kai, podemos vencerle si unimos fuerzas. Me gustaría, pero las reglas de universos paralelos dictan que no puedo. ¡Ay, Jesús! Mejor tenía que haberme hecho un primer turno normal. Demasiadas decisiones que tomar en este juego, ¿no? Podrías no jugar. Eso puedes decidirlo también. No seas tonto. Me he pasado. No me gustaría provocar daños permanentes. Ah, bueno, espera. No sé por qué me he ido. Chicos, tiempo muerto. Me está empezando a dar vértigo. Ay, Dios. Vamos, hombre. Creo que me has roto la nariz. Creo que los fluidos de mi oído ya están estabilizados. Ese último golpe no cuenta, ¿no? Estaba mareado. Típica chorrada de universo. ¡Hostia, Sakura entero! ¡Qué cabrón! Caray, creí que no iba a llegar a pegarte. Espera, a tiempo muerto para usar mi inhalador. Primo Kai, le he pedido tiempo muerto y nada. Ya sabes que me dan ataques de asma cuando me esfuerzo. Sí, esto sería mucho más justo si tuviera un escudo de algún tipo. Como este pergamino de la Torá, que además tiene un gran valor sentimental. Tío, la cometa humana es un alienígena, no tiene nada de judío. Y no puedes inventarte poderes en medio de la batalla. No me lo invento, cumple el canon en mi universo alternativo. Vale. Protección absorbe todo el daño hasta que... Espera, creo que debería ser mi turno en lugar del niño nuevo, porque no espero cuando dije tiempo muerto antes, así que creo que debería tocarme. ¿Estás de broma? Eso es hacer trampas. Cálmate, tigre, me salen moratones enseguida. Vale, vamos allá, mi superpoder definitivo. ¿Preparado? ¿Listo? Ay, Dios. Ah, se va. Vale, creo que ahora se tira y se hace daño. Tira de cometa de un universo alternativo. ¡Ja! Vale, has ganado. Vale. Y aún no he subido de nivel. Ay, Dios, creo que me he hecho polvo la hernia. ¿Suficiente yo alternativo? Sí, este rollo de superhéroes duele. Mejor me vuelvo a mi universo. Ah, ¿te vas? Vaya, qué pena. Sí, me vuelvo a mi universo, cometa humana. Voy a echarme el canfor en el oído, que tengo una rozadura de recibir tantos pedos. Tío, no sé cómo... ¡Si no me tira ninguno! Y ahora llámame si necesitas ayuda. Vale, cometa humana. Y es el final. Sí, dos héroes pasando el rato. Mola. ¿Qué pasa? Soy tu Ayin. Cuando visites la casa de otras personas, no te cortes en abrir sus cajones, armarios y puertas. ¡Eh, mira! ¡Ese tiene un pomo dorado!
los Love de Sodosopa. Creo que perdí una pipa de crack aquí. Esa mierda te hace hacer movidas raras. ¿Qué mierda? Ven, gatito. Vale, por aquí no veo que haya salida. Ven, gatito. Va. A ver. Ahora hay que ir a la casa de Craig. Tío, no hables de las tetas de mi madre. ¿Por qué no me obligas, caramojón? ¿Quieres ir al cine? Puede que salgan tetas en Wonder Woman. Las pelis son estúpidas. Vamos a jugar al baloncesto. El básquet es estúpido, tío. Si fuera rápido. Vayamos a apalizar a una ardilla. Tío, ya le pegamos una paliza a una ayer. ¿Queréis ver lo bien que bailo, tíos? ¿Quién ha dicho que bailas bien? Me lo dijo tu madre justo antes de que me dejase tocarle las tetas. ¡Mirad, capullos! Voy a darte una paliza y luego se la daré a tu estúpida rana. Las ranas no tienen culo, tienen cloacas. Vale. Derrota a Bartels. Cometa te cubre. ¡De los cielos viene la justicia! ¡Hala, qué valiente! ¡Ah! ¡El abusón se convierte en abusado! ¿Sigo siendo el abusón? Va. ¡Ah, qué asco! Los de sexto son los niños más antihigiénicos del planeta. Ni quieras saber lo que hacen con sus toallas. A ver. Eso es para curar y eso es para defender. No, me voy a defender. Muy tarde para hablarlo. ¡Cállate, nenaza! ¡Au! ¡Sí, ha sido la leche! Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico. ¡Pellizco de pezón! ¡Oh, oh! Tiene pinta de doler. ¡Ah, me toca! ¡Vale! ¡Te protejo! Protección. Sin piedad, niño nuevo. Vale. Creo que le queda demasiada vida, ¿no? Sí, creo que le queda demasiada vida. Vale. Sí. ¡Cambia las tornas! ¡Cállate, mocoso! No puedo negarme a zurrarle. El doble turno solo hay que tirarlo al final. ¡Ay! ¡Que te lo masajé tu novio! 100% de probabilidad de ataque con metil. No pasa nada, las cejas no tardarán en volverte a crecer. Eres un capullín rápido. ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡No mueras! Mitad cometa, mitad hombre, 100% superhéroe.
Espero que hayas disfrutado de tu tratamiento láser. Notarás la piel un poco sensible. Voy a cargarme. Voy a hacer dos turnos. Vale. Ah, wow, perfecto. Me cargo el superpoder. A tomar por culo, niño de sexto. ¡Hala! ¡Lo has derrotado! ¡Me has salvado! Vale, has ganado. Y subimos de nivel. El abuso empieza en casa, la culpa es de los padres. ¿De verdad quieres un selfie conmigo? Sí, venga. Creo que la para grabar es automático, ¿no? Porque creo que yo... Quizá yo también pueda algún día. Creo que voy a dejarlo aquí por hoy ya. A ver. Ayuda a Jimmy a acabar su gran proyecto y claro que me haré un selfie. ¿Puedes ayudar a Jimmy con su primer proyecto? Desde luego, Jimmy. Va. Baste. Ah, vale, las escaleras para subir aquí arriba. Vale, a ver. Vamos a ver, de 4. F, no, mantener. FI, no. Ah. Hay que volver a empezar. FI. Vale, perfecto. Perfecto, ya está. Ah. Veinte puntos más de experiencia. Pues creo que... ¿Qué padre deja a su hijo vestir así? Esa es la canción de cuando estás en el interior del esclavo. Bueno, vamos a dejar aquí. Vale, puedo darle a guardar, ¿no? Sí, vamos allá. Para que no veáis que no hay trampa ni cartón. Vale.
Pues nada, lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Si os está gustando el gameplay, darle like, suscribiros y venga, nos vemos mañana con más South Park Retaguardia.